De acuerdo con el secretario de Salud Departamental, el Ministerio de Salud y Protección Social viene presentando errores en su plataforma, ya que según el funcionario, diariamente reportan las personas vacunadas. Sin embargo, esta entidad registra 3.000 inmunizaciones por debajo a las practicadas en Santander. El Ministerio de Salud y Protección Social presenta unos errores en la página del PAI web, en la plataforma, donde nosotros hemos reportado diligentemente, diariamente, lo que se vacuna por parte de las IPS y lo reportamos a esta página. Estamos revisando que esta aplicación no es la real, la que está presentando el Ministerio. Nosotros tenemos al día de hoy 11.339 dosis aplicadas. Esto significa un 65% de aplicación de esta vacunación. En este mismo sentido, el funcionario aseguró que las IPS vacunadoras en el departamento están aplicando estos biológicos, pero no están reportando las cifras. Es por ello que pide que se pongan al corriente en este tema. Hemos visto por parte de las IPS vacunadoras que no están reportando o no están cargando la vacunación. Está haciendo el trabajo. Están vacunando, pero no reportan, y es importante que reporten, es una función de las IPS reportar con un corte que hace a nivel nacional a las 3 p.m. Hemos visto que IPS, en estas visitas que hemos realizado de inspección, vigilancia y control, que es nuestra función, hacer el seguimiento estricto, y hemos visto que están trabajando, están vacunando de las 9 horas, 10 horas indicadas por el Ministerio de Salud, pero no reportan. Con 42.613 dosis de la vacuna Sinovac, se iniciará la inmunización en los próximos días a los adultos mayores en el departamento de Santander, iniciando una nueva etapa de vacunación. La etapa que iniciamos esta semana, 42.613 dosis de vacunación Sinovac para vacunar a los adultos mayores de 80 años y más. Entonces, estamos a la espera que lleguen en el día de hoy o mañana al departamento. Y asimismo serán distribuidas simultáneamente primero al área metropolitana y seguimos con las cabeceras de provincia. El secretario de Salud Departamental espera que llegando el nuevo lote de vacunas al departamento y ser entregadas en los diferentes municipios, se dé celeridad en la aplicación de estos biológicos para cumplir con el plan de vacunación.